Hola, soy Diego Schweni. Bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en las plazas, esquinas, calles, monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando. Porque siempre hay una historia escondida en los lugares más insospechados y hoy vamos a descubrirla. Destrozó el navío en el que ellos iban. Era un lugar que tenía acceso restringido. Son muchos los riesgos a los que se tienen que enfrentar. En ellos hacían sacrificios humanos. Lo que hoy parece obvio en aquella época era una audacia. Hay muchos misterios en la cultura maya, solo que no hay evidencia. La Riviera Maya es un litoral de 130 kilómetros en el estado de Quintana Roo, al sureste de México. Conformada por varios municipios, es uno de los lugares turísticos con más crecimiento en los últimos años. Sus hermosas playas, combinadas con los vestigios arqueológicos de la civilización maya, hacen de este territorio un lugar único en el mundo. Comencemos nuestro camino aquí, en Xcaret, uno de los principales destinos turísticos de la Riviera Maya. Este lugar recibe año con año a miles de visitantes que ignoran la actividad comercial y marítima que desarrollaba el pueblo maya antes de la llegada de los españoles. Estamos en Xcaret, un hermoso parque ubicado en la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo, en México. Este parque fue antiguamente el sitio maya de Polé, una ciudad del posclásico. Polé viene del maya yucateco ol, que significa lugar de mercadería o trato de mercaderes. Esta actividad marítima comercial fue la que propició el último auge de la cultura maya en la península de Yucatán. Este sitio arqueológico, que todos los días es visitado por turistas de todo el mundo, era para la civilización maya un importante puerto comercial y punto clave para el desarrollo económico y social de todas las zonas aledañas. Este puerto finalmente estaba estratégicamente establecido particularmente como a la mitad de lo que es la costa oriental, por eso también su importancia, y frente a Cozumel. Entonces tenía un valor muy importante. Olé estaba de alguna manera en contacto con Cozumel y formaba la parte intermedia donde todas las embarcaciones tenían que llegar. Este puerto de alguna manera tuvo una presencia importante en esa época y que al igual que Xel-Há, desarrollaron realmente una excelente comunicación e intercambio comercial fuerte. Había distintas rutas, una enorme cantidad de productos y formas particulares de establecer este comercio. Estamos ubicados aproximadamente en el año 1300. Había rutas que partían desde el centro del país, desde la Gran Tenochtitlan, y estas rutas llegaban a lugares cercanos a la costa. Se ha podido observar que no solamente costeaban por toda la península, sino que también entraban a los ríos. De ahí empezaba una circunnavegación de toda la península en canoas, y esas canoas trasladaban una gran cantidad de productos comerciales desde el centro del país hasta regiones muy lejanas. Había hasta sistemas de navegación bien identificados por medio de banderas, por medio de taludes que de alguna manera se hacían para que pudieran ser vistos por los navegantes. En las tardes, noches, prendían fogatas y con el humo, con la luz, entonces ubicaban para que los pescadores pudieran guiarse en las noches y poder arribar. Entonces, fueron realmente los maestros de la navegación. El desconocido progreso que consiguieron a nivel marítimo les permitía comerciar productos de distintas partes del sureste de México y de todo lo que hoy es América Central. La cantidad de productos era enorme. Desde tipo agrícola, por ejemplo, alimentos como la sal, la miel, el achiote, cuatro elementos básicos que formaron parte de la alimentación de los mayas, que eran el frijol, la calabaza,
el maíz y el chile. Algunos otros también no de índole comercial, por ejemplo, jade, basalto, oro, cobre, diferentes tipos de piedras, algodones, mantas y también otros productos del mar como conchas, caracol, espinas de mantarraya, etc. Su comercio prácticamente era a base de trueque y en muchas ocasiones a veces lo que hacían los granos de cacao o los granos de maíz se convertían en los complementos para generar un intercambio equitativo. Cuando un producto a veces sentían que valía más de lo que estaban cambiando, con granos de cacao o granos de maíz lograban compensar para que quedaran satisfechos en el trueque unos y otros. Por tanto, no solamente generaban comercio, generaban un intercambio cultural importante. Eran los que conectaban las civilizaciones. Polé no fue un lugar muy poblado, pero era un lugar, un enclave estratégico para el control de toda la peregrinación que venía del sureste mexicano que quería ir a ver a la diosa Ixchel. El aspecto comercial no fue el único motivo por el cual Polé era uno de los sitios de tránsito más importantes en la vida de los mayas. También tenía un gran significado a nivel espiritual, ya que desde aquí partía la travesía maya hacia la isla de Cozumel, el principal lugar de veneración a Ixchel, la diosa más importante de la cultura maya. Ixchel era considerada la madre tierra, por eso se le pedía por buenas cosechas y por una buena pesca. La travesía maya fue un aspecto muy importante en la vida cotidiana de los mayas. Tenía un carácter sagrado porque implicaba una experiencia importante de transformación personal, un riesgo de hacer un cruce en canoa a ver a la diosa, pero también tenía un carácter importante para conocer qué les deparaba, qué decía la diosa que podía suceder. Como diosa de la luna tenía influencia en las mareas y por lo tanto en el mar y en las tormentas. Los pescadores también le pedían que hubiera buen clima para cruzar. Hoy en Xcaret nos encontramos con un parque acuático donde los turistas disfrutan del mar y las playas, pero muchas veces sin saber que en el pasado este sitio fue uno de los lugares más representativos en la vida comercial de la cultura maya. Creo que hoy a los nuevos habitantes de la costa oriental, que vienen de diferentes partes del país y del mundo, les toca heredar esta vieja tradición de ser los guardianes del tiempo. Muchos turistas, cuando se ven embelesados por esta magia, tarde que temprano regresan, porque la magia no solo del mar, no solo de las zonas arqueológicas, sino de las prácticas culturales que aún se preservan en esta zona, son una posibilidad de atrapar a cualquier habitante del mundo. La Riviera Maya es un lugar único en el mundo. E Xcaret, uno de sus puntos obligados para todos los turistas que llegan año tras año. Sin embargo, no son solo personas las que llegan a estas playas. Al sur de Xcaret se encuentran las playas Xcacel y Xcacelito, un lugar paradisiaco donde todos los años llegan al lugar unas turistas muy particulares. Estamos en el santuario de la tortuga marina Xcacel y Xcacelito. Playas tienen la característica muy especial que son la casa de las tortugas marinas. Todos los años, desde épocas remotas, las tortugas llegan a estas playas para depositar sus huevos. El ciclo de vida de las tortugas incluye una vida en alta mar, que es la, digamos que donde pasan la mayor parte de su vida. De hecho, los machos, una vez que entran al mar, jamás vuelven a salir. En el mar se lleva la etapa de reproducción y cuando se acercan a las costas es porque empieza la etapa de anidación. Hay cierta afinidad a la playa. La tortuga, una vez que se empieza a reproducir, vuelve exactamente a la misma playa. Las tortugas llegan a desovar por la noche, sobre todo en las noches donde no hay mucha luz, es decir, donde no hay mucha luna. En cada uno de los desoves pueden dejar entre 100 y 120 huevos. Se dice que actualmente sobrevive una de 1000 aproximadamente. ¿Por qué? Porque son muchos los riesgos a los que se tienen que enfrentar. Las tortugas que anidan en la costa central del estado de Quintana Roo son la caguama y la blanca.
desgraciadamente estas especies están en peligro de extinción. Se dice que están en peligro de extinción porque pues antes las playas tenían extensiones muy amplias y ahora pues todo el impacto turístico ha hecho que el hábitat se acorte cada vez más. Esto afecta a zonas de anidación y junto con ese desarrollo también se ven afectadas las zonas arrecifales donde ellas pueden conseguir su comida o reproducirse. Los mayas también presenciaban la llegada de las tortugas a estas costas. Para ellos, esta especie era muy representativa de su cultura. La consideraban la gran mensajera del agua y relacionaban su caparazón con la forma de la tierra. Y una de las características más lindas de la mayoría de las culturas ancestrales, pues son sus leyendas orales. Una de ellas es que las tortugas, al ser tan grandes y el caparazón circular, sostienen al planeta. La diosa Ixchel, que también es la diosa de la luna, de las tempestades, de la fertilidad, se dice, según la leyenda, que en algún momento Ixchel se tuvo que convertir en tortuga para huir de los Xacob, que son los dioses de la lluvia, y eligió las costas de este maravilloso Caribe por ser tan plácidas y tan tranquilas. Y así ella decide que ellas vengan aquí a desovar para sembrar el futuro de su propia especie. Es increíble que una tortuga pueda recorrer más de 10.000 kilómetros cada año, viajando hacia estas playas para poder reproducir la especie. Por eso es que tanto en la época de los mayas como en la actualidad, hay personas que se preocupan porque esta tradición no se termine. La tortuga marina es un gran símbolo para la cultura maya, que son los hombres y mujeres que habitaron estas tierras desde hace cientos de años y siempre representó un gran símbolo de respeto. Es la mensajera del mar, es la mensajera de la sabiduría, es quien deposita el futuro de la especie en estas playas. Más adelante descubriremos la historia de un conquistador español que adaptó sus costumbres a las del pueblo maya. Además, descubriremos un curioso árbol del cual se extrae uno de los productos que más se consumen en todo el mundo. Al regreso, en Historia Secreta. Nos encontramos frente al monumento de Gonzalo Guerrero. Esta escultura homenajea a un conquistador europeo que llegó a estas tierras y en lugar de luchar contra los indígenas, se unió a ellos para resistir la conquista española. Gonzalo Guerrero es dentro de los personajes históricos del tiempo del descubrimiento de América, una especie de ícono, una personalidad muy importante, porque tuvo una actitud muy diferente a la de la mayoría de los compatriotas españoles que participaron en esta aventura. Gonzalo Guerrero, considerado el padre del mestizaje, llegó a estas tierras por casualidad. En 1511, mientras se dirigía en un navío hacia la isla de Santo Domingo, un huracán azotó la nave que naufragó en pocos minutos. En un bote salvavidas, unos pocos sobrevivientes arribaron a las costas de la península de Yucatán, donde los esperaban los habitantes de la zona. Dice, ya los toman prisioneros a los sobrevivientes. Muchos murieron por el esfuerzo porque fueron esclavizados y encerrados en jaulas. Y solo lograron sobrevivir dos. Los últimos sobrevivientes fueron Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Ambos tuvieron reacciones opuestas. Mientras Aguilar demostraba rechazo a las costumbres de los mayas, Gonzalo Guerrero empezó a compartir esta cultura y a ganarse el afecto y respeto de sus captores. Gonzalo Guerrero
acostumbrado al trabajo duro del mar. Le es como más fácil adaptarse y llevar los trabajos rudos hasta volverse un objeto como esclavo muy valioso. Y de esa manera es vendido o es dado en obsequio a un cacique del sur, a Nachancán. Nachancán se lo lleva primero como soldado y después se transforma en jefe de guerra del cacicazgo. Como se puede apreciar aquí en el monumento a Gonzalo Guerrero, vemos que él está vestido pues, a la usanza indígena. Esto se debe precisamente a que él se integró plenamente al mundo maya y se hizo perforar las orejas, se puso un besote en el labio, se dejó crecer el pelo y sobre todo se casó con una mujer del pueblo de Xactemal que pues se entiende que era una mujer noble. Se piensa que era hija de Nachancán o se piensa que era hermana, pero de que era una dama principal del cacicazgo, eso sí, es definitivo y seguro. Este mestizaje es producto de una unión dentro del ritual maya y de un respeto, es decir, la fundación de una familia. Y se puede decir que es el padre del primer mestizaje en México. En 1519, Hernán Cortés llegó a la isla Cozumel. Fue entonces que los nativos del lugar le comentaron que en tierra firme había un hombre blanco como él. Se referían a Jerónimo de Aguilar. Inmediatamente Cortés mandó a buscarlo. Inicialmente no encuentran a Jerónimo de Aguilar y se tienen que regresar. Entonces Jerónimo de Aguilar se entera, entonces él mismo pide a los remeros que los crucen a Cozumel. Entonces empieza a platicar con Cortés y dice, es que mandé a buscar a otro compañero, al marinero Gonzalo Guerrero, pero no quiso venir. La adaptación que tuvo Gonzalo Guerrero en esta sociedad asombró a propios y extraños, porque comenzó a dirigir al ejército maya en contra de sus compatriotas invasores. Se cree que murió en 1536 luego de haber sido derrotado en una de sus batallas. Él combatió a favor de los mayas, habiendo sido soldado español, y murió defendiendo a la cultura maya. Gonzalo Guerrero es un héroe de los mayas y definitivamente sí es el padre del mestizaje mexicano. Eso es Gonzalo Guerrero, esa adopción. Llego a esta región, soy de esta región y lucho por esta región. Gonzalo Guerrero no fue el único occidental que incorporó a su vida tradiciones de la cultura prehispánica. En el presente, todos los días se pronuncia una palabra que muy pocos saben deriva de una costumbre maya. En la zona selvática de la Riviera Maya crece el chicozapote, un árbol del cual se extrae hace cientos de años, un producto muy consumido a nivel mundial. Estamos en la península de Yucatán, en específicamente en el estado de Quintana Roo, es el este de la península de Yucatán, en la cual el chicozapote, el árbol chicozapote es muy común. Es un árbol que llega a crecer mucho, es incluso de los más altos de la región. De este árbol se extrae una resina blanca, muy pegajosa, que los mayas la utilizaban para diversos fines. Uno de ellos era mascarlo como un limpiador bucal. Es una resina blancosa. Que se hace, pues, que es pegajosísima, es como, sí, como un chicle. Los mayas, desde siempre, han utilizado la resina del chicle para mascar. Es un, ahora sí que un hábito que la cultura maya tenía, chicle. Chi significa boca en maya, cle es movimiento. Entonces, chicle en realidad es movimiento de boca. Seguramente entre los mayas debe haber tenido muchos otros usos, ¿no? Hay muchos misterios en la cultura maya, solo que no hay evidencia, porque la resina del chicle, si bien la pudieron moldear, no hay, porque pues, es algo biodegradable que no aguantó el tiempo, ¿no? También dicen que tenía significados especiales, por ejemplo, había como un código, ¿no? Que las mujeres cuando estaban solteras, mascaban chicle, ¿no? Pues,
para decir que estaban solteras, como una especie de coquetería. Y era muy usual entre los mayas, era algo que ellos lo producían y ellos lo comerciaban. Lo introdujeron a otras regiones de Mesoamérica. Este es el chicozapote, a la cual se corta primero y sale la resina. Le hacemos los cortes como lo ven acá, en esta parte, y se va escurriendo el chicle en los canales hasta llegar a la bolsita que utilizamos para recoger el chicle. Cuando ya se logra juntar un buen tanto de chicle, se da el proceso de que se tiene que cocer el chicle para poderlo ya enmarquetar y así de esa manera poderlo exportar. Una vez que se cuaje el chicle, ya se le empieza nomás a darle movimiento, hasta que llegue a tener un color como rosadita. Ya cuando tenga ese color, ya el chicle ya está a su punto. Los descendientes de los mayas continuaron con la tradición de extraer el chicle. Y esta costumbre no tardó en traspasar las fronteras y llegar a los Estados Unidos. Nuestro presidente dictador Santa Anna en 1850, en esa época, que él pues tenía la costumbre de mascar chicle, de traer chicle. La leyenda cuenta que en alguno de sus viajes a Estados Unidos, pues le llamó la atención a los americanos el hecho de que el presidente mexicano estuviera mascando este chicle, ¿no? Y bueno, fue un americano, hombre de negocios, el señor Adams, James Adams, quien conoció a Santa Anna y que Santa Anna seguramente le regaló chicle, y seguramente el señor Adams investigó de dónde venía el chicle y bueno, él decidió, tuvo la brillante idea de comercializar el chicle y básicamente añadiéndole azúcar, ¿no? Saborizante para que fuera más más apetecible. Y a raíz de esto, pues empezó lo que es la industria del chicle. En Estados Unidos principalmente empezaron a producir los chiclets Adams, se hizo muy popular entre los americanos hasta la fecha y para el mundo, ¿no? Pero pues era algo mexicano. El consumo de este producto se hizo muy popular y en el estado de Quintana Roo se desató una auténtica fiebre del chicle. Muchas personas sin empleo se instalaron en esta zona buscando una mejora económica. Los últimos en habitar esta región fueron los chicleros, ¿no? Y estos chicleros establecieron todas las comunidades que hoy en día hay en Quintana Roo. Entonces fue gracias al chicle que se pobló. Y todas las personas mayores, que te diré, arriba de 70 años probablemente de la región, trabajaron el chicle. Mi abuelo y mis bisabuelos todos se dedicaron a ese tipo de actividades. Inclusive pues, mi papá es el que me enseñó. El chicle artesanal que se produce en esta zona ya no es redituable, porque en la actualidad se consume un producto sintético. Sin embargo, esta tradición continúa entre los habitantes del estado de Quintana Roo. Ahorita ya como negocio o como forma de vida ya no es. Cuando el petróleo y los plásticos, los derivados del petróleo empezaron a desarrollarse, pues desarrollaron una goma de mascar a base de petróleo. Entonces ya el chicle natural pues era muy caro y se dejó de usar. Pero sí existe la cultura y el orgullo del chicle, ¿no? Mucha gente desconoce el origen del chicle, la tradición del chicle, que eso proviene de la cultura maya que es parte de nosotros. Cuando regresemos a Historia Secreta, conoceremos los cenotes y qué significado tenían para la cultura maya. Además, iremos a Tulum, una ciudad amurallada donde vivían las clases más privilegiadas de la época prehispánica. Nos encontramos en los cenotes. Estas particulares formaciones rocosas eran consideradas sagradas para los mayas. Además, muy poca gente sabe que su nombre surgió de la modificación que hicieron los españoles a su nombre original.
Nos encontramos en Actunchen, que en idioma maya significa cueva con cenote en su interior. Actunchen está ubicado en la Riviera Maya, en la península de Yucatán. En la península existen varios tipos de cenotes, generalmente son dos. Los cenotes que son en bóvedas o en cuevas y los que son cilíndricos o abiertos. Toda la península de Yucatán es calcárea, es una piedra porosa que el agua pasa muy fácilmente. Estas formaciones, estos cenotes son producto del agua de lluvia que se asienta encima del agua de mar en el nivel freático y queda el agua dulce encima del agua salada. Hablamos de 9, 10 a 15 metros de la superficie de la tierra. Es casi incalculable el tiempo que le llevó a la naturaleza poder moldear estas cuevas. Sin embargo, los geólogos estiman que se formaron hace casi 5 millones de años. Hablamos de 5 millones de años porque es el tiempo que la península de Yucatán emergió del mar y el proceso de formación de las cavernas viene con el aire. Mientras está sumergida en agua, pues no hay formación de cavernas. Hay varias teorías acerca de la formación de los cenotes. Hubo un meteorito que golpeó la península de Yucatán hace 65 millones de años. Parece que pedazos, fragmentos del meteorito volaron y cayeron cerca de la zona, haciendo hoyos, huecos perfectamente cilíndricos. Son los cenotes que se encuentran en la zona de Yucatán. Cuando los españoles conocieron estos fantásticos lugares, quedaron maravillados y comenzaron a llamarlos como se les conoce en la actualidad. Los españoles no conocían los cenotes y se impresionaron mucho al ver el tamaño, sobre todo, de algunos cenotes en Yucatán y mandaban cartas contando del hallazgo de estos agujeros. Cenote se llama en maya sonot, que en maya es abismo. Al escuchar los españoles la palabra sonot, no la podían pronunciar bien por el idioma maya que no entendían bien. Y ellos escuchaban cenote y de ahí vino el nombre de cenote a estas cavidades. Todas las cuevas son diferentes, son muy decoradas y son muy bajas. De la superficie al agua hay 7, 10 metros. No son bóvedas muy altas, pero son muy decoradas. Todo lo que se crea en la cueva es formado por el agua y el carbonato de calcio. Aquí estamos en la roca caliza. Tenemos un ejemplo de la roca calizo calcárea en el color blanco. Y aquí tenemos estalactitas bebés. La palabra estalactita viene del griego estalacto, que quiere decir gota a gota. Es como se va haciendo este proceso de formación. La primera etapa son llamadas espaguetis o macarrones, por su apariencia. En este pedazo del recorrido podemos ver las estalactitas arriba, las estalagmitas en la parte de abajo, y cuando finalmente se unen estalactitas y estalagmitas, forman las columnas. Para los mayas, los cenotes eran de gran importancia, no solo en la vida cotidiana, sino que, además, por su majestuosidad, tenían un gran contenido espiritual y religioso. Los mayas, el uso principal que le daban a los cenotes es el consumo del agua. Ellos hacían sus poblados, sus habitaciones, buscando siempre la cercanía de algún cenote para en esta forma tener agua. Hay algunos cenotes específicos que usaban para sacrificios, como el de Chichen Itza. En ellos hacían sacrificios humanos. Y hay otro tipo de agua muy especial que se llama Usuijá, que quiere decir agua virgen, pura. Y era usada para algunos sacrificios o para algunas ceremonias. Ellos usaban el agua que gotea de la estalactita en una parte de la cueva muy oscura y esa agua la usaban para sus ceremonias. Los antiguos mayas usaban mucho las entradas de las cuevas. Principalmente usaban la entrada de la cueva como refugios para guardar pertenencias, vasijas, para esconderse en mal tiempo. Las partes exteriores de las cuevas son las que usaban ellos para ceremonias. Incluso había altares
generalmente en las partes de las entradas a las cuevas. No profundizaban mucho en las cuevas, no contaban con la iluminación y las respetaban mucho. Los mayas respetaban mucho los cenotes y las cuevas porque eran las entradas al inframundo para ellos. Cuando hacían sacrificios humanos en los cenotes, los aventaban para tratar de ayudar al cuerpo, a la persona, a entrar más rápido a la otra vida. Los mayas creían en la vida después de la muerte, otra vida. Para todos los mayas que habitaban la costa caribeña del estado de Quintana Roo, el agua era un elemento primordial y gran parte de su economía estaba basada en el comercio a través del océano. Al sur de la Riviera Maya se encuentra Tulum, la única ciudad prehispánica construida junto al mar. Este es un sitio arqueológico que guarda grandes enigmas y misterios, ya que muy pocos conocen la función que cumplía este lugar durante el apogeo de esta gran civilización. Estamos en la zona arqueológica de Tulum, en el estado de Quintana Roo, en México. Tulum significa lugar amurallado, lugar entre piedras, pero su origen prehispánico se dice que era Samá, que quiere decir amanecer. Es un lugar totalmente orientado astronómicamente, entonces ese era su nombre, Samá. Esta ciudad surgió en el último periodo de la civilización maya, el posclásico, que comenzó alrededor del año 1100 después de Cristo hasta la época de la conquista española. Su arquitectura tiene muchas influencias de la gran Chichen Itza. El desarrollo tardío de esta ciudad, el florecimiento tardío, lo podemos también dejar presente a través de la arquitectura. Por ejemplo, tenemos una arquitectura posclásica en el sitio de Tulum, con influencia de Chichen Itza, lo que son esas columnas, por ejemplo. El castillo mismo de Chichen Itza y el castillo de Tulum guardan una semejanza en la simetría y las columnas. En la ciudad de Tulum hay mucha influencia de lo que nos hemos dado en llamar la arquitectura de la costa oriental. ¿Cuáles son? Columnas, balaustradas, escalones de huella bastante pequeña y peralte muy alto. O sea, la huella es chiquita y la altura es bastante grande. Serpientes emplumadas y algo que es distintivo de Tulum, que los muros no están plomados, sino están desaplomados. O sea, con una ligera inclinación. Los mayas sabían cómo de alguna manera construir sus edificios. Me imagino que al principio se les habrán caído, pero luego le fueron dando forma y esos edificios ahí están y van a estar. Nosotros nos vamos a ir, pero los edificios ahí van a estar. Al igual que el puerto de Polé, este lugar era un sitio de paso para los navegantes que recorrían la costa oriental, pero también funcionaba como un lugar donde los habitantes de los asentamientos del interior intercambiaban sus productos. Sabemos que la ciudad fungió como un sitio importante en el posclásico y de hecho era un punto de referencia en las travesías marítimas que venían desde Centroamérica o viceversa desde el Golfo de México hacia Centroamérica, porque tiene las condiciones adecuadas, tiene una pequeña caleta en donde podían recalar las embarcaciones. Si tú traes mercadería a Tulum, la puedes comerciar ahí mismo. Puedes tomar de Tulum miel, algodón, pescado seco y sal. En los productos de adentro del continente pueden ser plumas de aves exóticas, loros, chachalacas, en fin. Podías tener piel de jaguar, que la piel del jaguar era de uso exclusivo para el grupo sacerdotal. En Tulum se comerciaba con diferentes productos venidos de lugares distantes como Guatemala. Iban rodeando lo que es la península de Yucatán hasta llegar a lugares como Tulum, Cozumel. Estamos en lo que sería un sistema costero. Tulum no es el único lugar, existen varios puntos que los comerciantes iban tocando cuando llegaban a tierra. Y uno de los lugares más importantes era Tulum. A diferencia de Polé, esta ciudad estaba rodeada por una gran muralla y solo podían ingresar las personalidades más destacadas en la escala social de los mayas. Tulum tiene lo que es una protección formada por una muralla de tres partes, digamos, de los tres lados de un rectángulo, y el cuarto lo cierra el mar mismo. Entonces era un lugar que tenía acceso restringido. En la parte interna vivía muy poca gente, en la parte externa, eso vivía el grueso de la gente.
solamente accedían las personas de gobierno, los sacerdotes, no era un lugar de tránsito común, vivía la gente con poder, los gobernantes, tenemos la casa del gobernante, la casa del segundo después del gobernante. Cuando los españoles llegaron por primera vez a esta zona, la ciudad de Tulum ya estaba en decadencia y no tenía la importancia de otras épocas. Fue entonces que las pocas personas que en ese momento la habitaban decidieron abandonarla e internarse en la selva. Los mayas siempre representan muchas preguntas para los arqueólogos. Una de ellas es cómo sobrevivieron en este lugar, qué les sucedió, por qué decrementó la población en ciertos periodos, cómo han logrado sobrevivir hasta el día de hoy, cuando la Riviera Maya, por ejemplo, está cambiando tanto y tenemos un incremento de población y de uso de agua y de suelo, de sobreexplotación. Los mayas habitaron en esta época y seguramente enfrentaron esos mismos problemas. Quizás es un mensaje interesante del pasado al presente, ¿no? Para todo el turismo que está aflorando en esta zona. Es un legado que nos dejó un grupo humano que vivió ahí, se estableció ahí, pasó las mil y una noches ahí, por así decirlo, y ahorita lo tenemos. Cuando regresemos a Historia Secreta, conoceremos el Proyecto Cancún, un ambicioso emprendimiento que transformó una isla desierta en uno de los centros turísticos más importantes de México. La ciudad turística de Cancún es un destino obligado para todos los visitantes de la Riviera Maya. Sin embargo, casi nadie conoce que este lugar hace 4 décadas era una gran isla desierta. Esta era una de las 5 islas del Caribe mexicano. La isla de Cozumel, la isla de Cancún, Isla Mujeres, Isla Contoy, Isla Holbox. Es de esa época, digamos en los años 60, aquí no había absolutamente nada. En esta isla era una lengüeta de tierra de 20 kilómetros con puras pincas copreras. En la isla de Cancún había exactamente 3 pobladores nada más. Era un inmenso cocal la isla de Cancún, inmenso. Se andaba uno pisando cocos caminando. En los años 60, en el mundo se empezó a ver el turismo como fuente captadora de divisas, de sus efectos concretos en la creación de empleos y de su impacto en el desarrollo económico de las regiones. Al final del gobierno del presidente Díaz Ordaz, 68 finales, teníamos un problema de balanza de pagos en el país, o sea, comprábamos más de lo que exportábamos. Entonces el presidente preocupado le encargó al Banco de México hacer un estudio para definir qué actividad productiva en más corto tiempo podría equilibrar la balanza de pagos. Entonces el Banco de México se puso a hacer el estudio y llegó a la conclusión de que el turismo era la actividad que en el corto plazo podría mejorar la balanza de pagos, sino crear empleo y desarrollo económico regional. Lo que hoy parece obvio en aquella época era una audacia. En primer lugar, rescatar esta área que estaba prácticamente abandonada, no era ni estado, era un territorio. Segundo punto muy importante, crear fuentes de trabajo en México, que se logró yo creo que ampliamente. El proyecto original se respetó, o sea, una zona hotelera y una zona totalmente de servicios, como le llamaban, donde se asentó la gente que trabaja en los hoteles. Y así funciona hasta ahora, fue perfecto el plan.
Oficialmente, el proyecto Cancún se autorizó en 1969 y la construcción se inició en 1970. A partir de ese momento, el lugar creció vertiginosamente, hasta transformarse en el gran centro turístico que es hoy en día. Construimos el aeropuerto, construimos la ciudad, construimos la zona turística. Le voy a decir que fue toda una experiencia porque uno construye la ciudad y se le olvida que necesita una escuela y una clínica. Tuvo que hacer una escuela, ser una maestra, convencerla de que la pusiera, ser un médico y la mujer se hiciera cargo de la clínica. Y después hubo que hacer casas. Entonces fue una experiencia única realmente porque las únicas dos ciudades que se han construido de la nada en el siglo pasado, el siglo XX, fueron Brasilia y Cancún, que fueron construidas a propósito y de cero, ¿no? El proyecto debió haber empezado en octubre de 69 y empezó hasta abril, la obra, me refiero, porque cambió el presidente de la República, hicieron una investigación para ver de quién eran propiedad los terrenos, pensando que había a lo mejor algún problema de corrupción. No, en la investigación demostró que eran del Banco de México, eran propiedad de la Nación. Y entonces, al contrario, el presidente nuevo, Echeverría, le dio todo el apoyo. Le dio un apoyo tan grande que yo creo que con publicidad y promoción no lo hubiéramos logrado. Cada que venía un jefe de Estado a México, lo recibía aquí en la casa de visitas. Y vinieron gentes como Tito de Yugoslavia, la Indira Gandhi, grandes jefes, ¿no?, de Estado, y se conoció Cancún en todo el mundo. La zona elegida para el proyecto era una delgada franja de tierra que tenía al oeste una laguna y al este el océano. Se debieron rellenar grandes extensiones de pantanos y aprovechar ese terreno para los hoteles que se edificarían más adelante. El primero se construyó en 1974 y en 1975 Cancún ya contaba con 1,000 cuartos de hotel. La laguna en aquellos tiempos, en 1970, era como una nata, o sea, el agua estaba sin moverse. Entonces había una nata en la superficie, muchísimo mosco, el agua muy sucia. Entonces, en la Universidad de México, dentro de los estudios que se pidieron, dijo que había que hacer dragar el canal que separa la isla de la parte oeste, dragar el canal este de la parte este, dragar en medio dos canales porque había un asolvamiento y permitir que el agua se moviera y se limpiara la laguna, lo cual sí se logró. Desde entonces se le conoce como el canal de Cifrido, recomendando el atrabiliario o compartamiento que tuvo en esa época, ¿no? Es el único lugar de Quintana Roo donde no hay mosquitos, pero trajimos a un entomólogo sueco, el doctor Plesch, que era un verdadero científico loco, que se paraba que lo picaran los mosquitos y luego los agarraba y los estudiaba. Y según él, dice, voy a diseñar un insecticida que mate a los mosquitos y que engorde a los peces. Y realmente fue lo que hizo. Y realmente no se afectó la flora ni la fauna y todos los mosquitos se murieron. Aquí no hay mosquitos. Hoy, la ciudad de Cancún cuenta con casi 30,000 habitaciones de hotel y pasan por aquí unos 3 millones de turistas al año. Los protagonistas de este proyecto se sienten orgullosos y muchos han decidido quedarse para siempre en este lugar. Creo que fue una experiencia interesante. Creo que tuvimos la suerte de participar en ella. Creo que tenemos la suerte de que haya sido un éxito y de que haya marcado un camino importante, que hemos sido privilegiados. ¿Cuántos mexicanos han tenido la oportunidad de construir una ciudad nueva en México, ¿no? Y eso es maravilloso, es algo que no se olvida. Cancún detonó todo, transformó el estado de Quintana Roo. No había nada, le digo, y de la nada se hizo el primer proyecto, la primera experiencia, que afortunadamente salió muy bien. Para mí, Cancún fue, como ingeniero, un gran centro de aprendizaje. Poder conciliar, vamos a decir, turismo con construcción. Yo creo que es un modelo en cualquier parte del mundo, no solamente un modelo en nuestro país. Hoy la ciudad de Cancún recibe miles de turistas de todo el mundo, quienes reviven las costumbres y ceremonias que la civilización maya realizaba en su época de esplendor, tal como la travesía marítima que nacía en el puerto de Xcaret.
Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí donde comenzó nuestra búsqueda. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos. Porque siempre hay una historia escondida en los lugares más insospechados. Yo soy Diego Schwenning para The History Channel. Gracias por acompañarnos. We'll be right back.